Porque a mí me gusta leer, me gusta darme tiempo para ver una buena película, escuchar buena música, y no me estoy dando, y es tan necesario. Sí. Yo digo que por eso me subió la presión, ¿viste que siempre hablamos de esto? El estrés y todo lo demás. Hacer algo que te haga sentir bien. Hay una inteligencia espiritual, y vamos a hablar hoy con Julio Bevione, que presentó en Buenos Aires Estar Conmigo. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo andás? Bien. Sos director de la Escuela de Inteligencia Espiritual. Sí. Ajá. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Digamos que es la inteligencia que permite comprender más ampliamente lo que nos pasa. Digamos, una relación se está terminando, la inteligencia racional dice, salí de ahí. Justo viste el informe que pasó recién Mercedes. Sí, exacto. No está muy espiritual esa inteligencia, ¿no? Bueno, pero eso es un ejemplo de cuando somos racionales, pero las cosas no salen bien. De todas maneras, porque no nos sentimos en paz con eso que estamos haciendo o estamos creando un caos. Sí. Tomando una buena decisión y a veces puede ser, no sé, firmar un contrato de trabajo. Racionalmente decimos, nos conviene, pero después nos preguntamos qué hacemos ahí, ¿no? Claro. Inteligencia racional. Inteligencia emocional, que ha sido como la más reciente que se ha popularizado, es la que nos permite administrar mejor las emociones. Y es que si no estamos, por ejemplo, contentos, pues no vamos a tomar una decisión tan buena, entonces vamos primero a crear la emoción y después. Y la inteligencia espiritual permite ver, por ejemplo, la persona que está saliendo de la relación, la respuesta a por qué estuvo en esa relación. Y quizás está sufriendo porque la persona se está yendo, quizás se dio cuenta que se equivocó por estar ahí, pero también se da cuenta que a partir de ese final de la relación está encontrando mucho amor por sí misma, que está dándose cuenta que no era tan libre como se lo permitía. Entonces, estas otras respuestas más profundas podemos ponerlas en la inteligencia espiritual, que no es única, digo, todas son importantes. Claro. Si yo voy por la calle y el semáforo está en rojo, la inteligencia racional me dice pará, porque si no. Pero las preguntas más importantes sobre qué quiero estudiar, qué quiero hacer con mi vida, con quién estar y con quién no estar, qué carrera elegir como trabajo, eso tiene que ver con otro tipo de inteligencia. Claro, y a veces, ¿cómo lo tenemos claro? Nunca lo tenemos tan claro. Bueno, eso. Pero vos decías recién algo, y es aprender a estar con nosotros. Fíjate que en los grupos de chat se resuelven muchas cosas hoy en día, ¿no? Uno dice, bueno, me está pasando esto. Esa es la inteligencia, de alguna manera, la racional. La gente te dice qué hacer en base a lo que piensa que está bien. Pero no nos preguntamos a nosotros qué realmente queremos hacer. Es decir, por ejemplo, si llega el contrato, nos preguntamos de verdad y nos damos tiempo para sentir si eso tiene que ver con nosotros o nos vamos por la oferta. Estamos pensando en, en lo económico. Y eso ocurre si nos damos tiempo para estar quietos, no solamente, como lo decías, tiempo de calidad para ver películas y demás, sino quedarnos quietos y estar con nosotros. Podríamos pensarlo hasta tomar un café con nosotros. Es decir, tener un tiempo en el que nos quedamos, no sé, no solamente solos, sino buscando algo que nos distraiga, pero en ese tiempo le damos posibilidad a que también el cuerpo nos diga, mira, eso es lo mejor para mí. Ahora, tengo una pregunta. La otra cara de la moneda de lo que estás planteando, ¿puede ser que tengamos miedo a estar solos? Claro, bueno, sin dudas. No tenga, tenemos una cultura incluso donde estar solos está penalizado. Digo, ser soltero no está tan bien. Estoy yo cambiando, pero nuestra generación, ser soltero no era tan bien como te vas a casar o estás de novio, ¿no? Quedarte un fin de semana solo en casa es síntoma de depresión. Tus amigos se preocupan. Entonces, claro, la cultura no ha colaborado con esto, pero cada día nos encontramos, y quizás nos ha pasado especialmente en tiempos de pandemia, que nos dimos cuenta que nos quedamos solos y no estábamos tan mal. Claro. Es decir, eso de alguna manera se rompió con estos dos años. Y como también sucede esa cosa de que cuando uno tiene a lo mejor una relación en la cual todavía no se anima a terminar, yo me he encontrado varias veces con esta cosa de cualquier plan, subirme a ese plan para no volver a casa muchas veces. Por ejemplo, sin distraernos, ¿no es escapar. Claro, decís, bueno, y vos ves que das vuelta con el auto o das vuelta caminando, decís, ay, sí, lo voy a visitar, y en el fondo lo que no querés es volver a donde no tenés ganas de estar. Pero sería atravesar un momento y elegirlo de la mejor manera posible que uno puede estar en ese momento, porque a lo mejor no es algo crónico eso. Eso es algo que vos necesitas por ese momento en el que vos estás triste porque acabas de cortar, pero después la estabilidad te vuelve sola. Claro, bueno, eso es emocional. Yo digo antes. Vamos a estar tristes porque se terminó la relación, es cierto. Pero fíjate algo. Por ejemplo, hay un momento en el que uno no es consciente, porque uno no se ha escuchado. Los divorcios, digo yo, ocurren unos meses antes que uno se da cuenta. Sí, años también. Sí. Y a veces el mismo día de la boda en algunos casos. Uno se pregunta, ¿qué hago aquí? Lo que pasa es que lo disimula. Y aquí es el éxito de todo el mercado del entretenimiento. De alguna manera, entretenernos
con películas, el alcohol y todo lo que nos entretenga, sí, adormece esa parte de nosotros que se hace preguntas. Ajá. Pero suele ocurrir que en algún momento de nuestra vida, a veces del día, que suele ser la hora de la noche, pero en algún momento de nuestra vida, no sé, nos fuimos de vacaciones, vamos más tranquilos, estamos con nosotros, vamos caminando por ahí, nos preguntamos, ¿qué hago yo en esa relación? Sí. Es decir, esa inteligencia siempre opera. La aguanta efectiva, claro. ¿Ah? Claro, no siempre, exacto. Entonces, en un momento la ponemos en un lugar. Los errores los cometemos siempre. La idea es cometerlos al principio, si lo vamos a cometer, y no al final de la relación. No preguntarme qué hago aquí, sino antes de decir, me quedo en esta relación, preguntarme, ¿quiero estar en esta relación? Claro. No perder escuchar tiempo. Las alarmas. ¿No? Eso. Y la alarma está aquí, que eso es lo difícil, porque no hay un sí o un no contundente. Claro. Y otra cosa importante, nadie sabe más que nosotros de nuestra vida. Entonces, esta inteligencia que es propia está definida por lo que sentimos individualmente. No hay nadie que pueda saber más que yo. Un terapeuta te puede ayudar a que encuentres esa respuesta, pero la respuesta está en uno. Pero muchas veces, perdón, esto de auto-boicotearse, ¿no? Sí. Porque seguir ocultando con llenarse de actividades y demás, entretener un poco la situación, yo calculo que es por miedo a lo que viene, a esa soledad que uno desconoce. Hay una a ver, que también es cultural, está la idea de que la solución al problema es peor que quedarnos. Entonces, digamos, divorciarme de una relación conflictiva es una peor noticia que quedarme, porque me imagino todo lo que viene. Claro. Y a veces es puro miedo, porque lo que viene es libertad. Pero entonces, pero a veces no se banca el proceso la gente. Y esa es otra cosa, todo toma tiempo. A veces quisiéramos que la parte del dolor y el darnos cuenta de todo lo que nos equivocamos ocurriera rapidito para que nosotros pudiéramos liberarnos de eso. Y cada vez más rápido, ¿no? Porque hoy la exigencia, desde que aparece esto, hace que todo sea más rápido, bueno, los duelos más rápido. Porque sí, digo, si no circunscribimos toda la pareja, me parece que hay muchas más cosas para hablar de inteligencia. Sí, ¿no? Esa necesidad para activar la inteligencia. Porque recién vos decías, bueno, la inteligencia racional se conoce, la inteligencia emocional ya empezó. Porque esto lo ponemos el cargador y carga. La inteligencia espiritual, ¿cómo se activa en uno? Primero, dándonos más tiempo para estar con nosotros. Que ese tiempo sea de calidad y con nosotros. No solos, sino con nosotros. Uno tiene que aprender a estar con uno aunque esté en pareja. Estar con uno. Es decir, saber si lo que estoy diciendo representa mi verdad y demás. Eso te va a llevar a lo que conocemos como silencio, que no es la ausencia de sonido, que ese es el silencio, digamos, del físico, mundo. Claro. Sino este silencio que es empezar a escucharme más a mí. Mientras voy hablando, me escucho a ver si realmente lo que estoy diciendo es verdad, es mi verdad, ¿no? Sí, sí. O cuando estoy escuchando a otro, escucho lo que el otro me dice, pero también entiendo que a lo mejor cuando está enojado lo que siento es que ha venido cansado. Puedo intuir algo más, ¿no? Es desde ese silencio. Entonces, nos vamos más quietos, hacemos silencio y en lugar de racionalizar, empezamos a discernir. Lo pasamos por dentro. Es como si me dijeras, ¿quieres ir el sábado a comer? Porque eres mi amiga, porque el sábado tengo libre, te digo sí. Pero ahora voy a empezar a decir, claro, son segundos, pero uno va hacia adentro y lo siente y dice, sí, quiero. Claro. O no, porque no lo siente en este momento. Claro. Y esto que estoy diciendo, que lo estoy simplificando, es un tiempo que se aprende. No es tipo TikTok de 1, 2, 3, donde en 15 segundos resolvemos. Esto se va aprendiendo con el tiempo. Entonces, ante esa pregunta, vos tendrías que tomarte tu tiempo para responder y decir, podría ser, al principio, te contesto en un rato. Al principio, eso, al principio te diría, déjalo en visto un ratito. No, le puedes decir, ¿te puedo contestar? No, violento sería no contestar. Claro, claro. Es que estamos prudente, tan acostumbrados a la inmediatez que nos llevamos ese límite. Y fíjate, si el apuro nos lleva a contestar algo que no es verdad, me parece mucho más violento contestar una mentira. Sí, eso es verdad. Claro, tal cual. Entonces, pero vos lo estás planteando cuando la pregunta es en el celular. Si la pregunta es Facebook, cara a cara, ¿cómo lo seguimos para hablando hacer mañana? Esa pausa. Lo seguimos hablando mañana. Ah, okay. Imaginemos, somos pareja, vos venís muy enojada. Yo no quiero responderte a eso, porque es posible que tu enojo me enoje y vamos a terminar los dos enojados. Entonces yo te puedo decir, ¿lo podemos hablar más tarde? ¿Lo podemos hablar mañana? Que de hecho, para las parejas siempre sugeriría eso. Dejen pasar unas horas de aquello que les preocupa. Porque a la hora se disuelve lo que no es verdad. Pero si uno está en una sintonía y el otro está en la otra, a veces es difícil hacerle entender a la otra persona esto que vos decís. Yo decís, bueno, mira, ¿lo podemos hablar mañana? No, querido, en la cagada te lo mandaste hoy. ¿Entendés? Sí, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo neutralizás eso? En esos casos, tener la certeza de que en nosotros no queremos decirlo en este momento. Si después de 5 veces la otra persona sigue insistiendo, no me conoce y sigue insistiendo que quiere que le diga siempre, y quizás me pregunto qué hago ahí. Claro.
porque estamos en dos tiempos diferentes. Sí, tal cual. Pero yo creo que, en mi experiencia, la otra persona se va a acelerar, se va a angustiar al principio, pero luego comprende. Y le conviene, porque la respuesta que tuvo después de eso, digamos, imaginemos, si tenés una... Si tu marido, ¿estás casado? ¿Sos casado? Uh-huh. Si tu marido está acostumbrado a que cuando te enojas, él responde. Y esta vez no vas a responder. Inmediatamente. Le vas a decir, mi amor, conversamos más tarde. Y después de dos veces que conversaste más tarde, tu respuesta fue mejor, él va también a educarse a que... registrar. Claro, claro. A que me conviene esperar porque vamos a conversar mejor. Claro. Si de verdad nos amamos, ¿no? Mm. Aquí los límites aparecen en los trabajos. Claro. Porque ahí los jefes no entienden nada de... Entonces, creo que el gran conflicto de estos tiempos, pensando la vida de la inteligencia espiritual, es en los espacios donde venimos a producir. Y con la inteligencia espiritual también nos sirve como para saber qué carrera podemos encarar y qué no, si tenemos los mandatos familiares, esa cosa de que el doctor y Junior y el otro tienen que ser todos odontólogos, todos escribanos, viste que hay muchos. Dentro de la... Si no quiero, pero me dicen. Dentro de la... ¿Dónde sentís vos? ¿No? Eso, se nota, se nota. ¿Se nota cómo? Se nota. Con la pasión. Ahí está. Hay cosas que nos gustan. Mira, en El secreto de tus ojos, en la película, encuentran al delincuente porque te preguntan, ¿y qué es lo que le apasiona? Ir a la cancha de fútbol. A la cancha de Racing, sí. No, uno no puede evitar hacerlo. Es decir, ustedes no pueden, y son comunicadores todos. Si van a una reunión, eventualmente ustedes van a estar hablando. Y si están en silencio, van a estar escuchando, porque están ustedes. Entonces, la inteligencia espiritual te lleva a reconocer cuáles son tus dones y enfocar tu vida en función de eso. Y quizás, si porque la encuentras a los 50 años y ya sos abogada, quizás puedas valorar en el momento que te comunicas con los clientes. Pero, metes en tu vida ese que es tu don o tu talento. La pasión. La pasión. Claro, claro que sí. El reconocerlo y que se encienda, digamos, esto. ¿Llega con la madurez? Muy buena palabra. Yo creo, porque la madurez para el mundo es edad. Sí. Bueno, no es maduro porque ya pasó los 50. Claro, no. La verdadera madurez es la capacidad de comprender el sentido de las cosas. Una persona madura entiende hasta cuando se enoja por qué se enoja. Sí. Y sabe manejar su enojo desde un entendimiento superior o más grande, ¿no? Sí. Entonces, madurez sería como la consagración de la inteligencia espiritual. Qué interesante lo que voy a decir. Che, 14 libros escribiste, estaba leyendo acá. 14 libros. Sí. 14 libros. ¿Vas por más todavía o no? Bueno, no hay ninguno que se llame inteligencia espiritual. Ajá. Entonces, he ido hablando diferentes cosas, entonces, por se la editorial... Se fue trazando el camino. Claro, se fue trazando el camino. Yo tengo una última chiquita para hacerte. ¿Puede ser que sea más difícil de usar la inteligencia espiritual cuando algo se repite reiteradas veces a cuando es una situación nueva? Cuando algo toca lo que los psicólogos llaman la huella. Sí. Sí es más difícil porque eso lo hace difícil. No es difícil en sí. Lo que pasa es que... es difícil dejar los carbohidratos si has comido pan toda la vida y Claro. No es difícil dejar los carbos porque si has comido pan toda la vida. Entonces hay que tener voluntad ante todo y paciencia, que es lo único que necesitamos para operar en esta vida. Paciencia, ¿no? Sobre todo. Bueno, confiar en que las cosas... A ver, si ustedes vienen todos los días a trabajar... Sí. Van a tener la paciencia de esperar el pago mensual o el... porque uno está haciendo el camino, ¿no? Entonces, si uno va como construyendo su vida, uno tiene paciencia en que las cosas pasen. A veces el apuro es que las cosas pasen para sentir que estoy como que lo logré. Y no, el logro está en camino, porque estás... Es como disfrutar más del camino y eventualmente vas a llegar, claro. Bueno, ¿cómo se...? Acá estoy mirando tu Instagram, es... arroba Bevione, que Bevione, con B larga. Julio Bevione es tu nombre, pero arroba Bevione con B larga. Ahí hay mucho para escuchar, hay mucho para ver, en la página también. Ahí, hay una ahí página, está, sí. Ahí está saliendo. Ah, Escuela de Inteligencia Espiritual. El Instagram de la escuela, sí. Ah, muy bien. ¿Y dónde está esa escuela? ¿O es virtual también? No. Es virtual, pero una vez al año las personas que estudian se encuentran y es en Miami. Vivo allá hace 26 años. Ah, muy bien. Ah, ¿y acá estás de visita ahora? Vine a hacer las presentaciones, una gira por el interior y voy de salida. Muy bien. Ay, bueno, felicitaciones. Gracias. Y gracias por venir. Muy amable, muy amable. Un placer tenerte con nosotros. Sí. Julio Bevione, ¿eh? Así que estemos con nosotros mismos un rato, que lo merecemos. Sí, claro. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Acá, desprezate, hasta las 7 de la tarde.